¿Cómo están? Primero te preguntamos cómo están funcionando los puntos limpios aquí en Tandil. Bien, bien. Por suerte, cada vez mejor. Con cada vez más gente, en realidad. ¿Cada vez más gente que trabaja o que lleva cosas? Que lleva cosas, sí. Ajá. Cada vez más gente que lleva cosas. Tiene su dinámica, picos horario y, digamos, más o menos ya lo tenemos, por suerte, bastante aceitado. Es complejo, pero cada vez va más gente. La apertura del punto limpio en estos próximos días, del punto limpio norte, por ahí va a descomprimir un poco el de Maipú, que es un viejo reclamo de la gente que va, pero bien, bien, sí, en general bien, con la posibilidad de hacer algunas aperturas en nuevos barrios. Viste que estamos con graduados para nosotros es un punto limpio más en cuanto a la idea que proponemos, digamos. Lo hacen de forma itinerante en el barrio y nos encontramos cada 15 días. Y bueno, y ahora hay dos o tres barrios que están haciendo las consultas porque quieren hacer lo mismo. Bien. Héctor, ¿se incorporó algún nuevo material que antes no se podía llevar y ahora sí? No, los de este año son los nuevos, los últimos son tergopol y plástico de embalaje. Todavía no tenemos ninguno. La incorporación de materiales en función de alguna institución que quiera trabajarlo. Porque Telgopor estaban en un momento trabajando Telgopor. Sí, Telgopor es del último de este año, con la asociación Punto Verde. Claro. Con ese estamos con los proyectos de... Ese es uno de los dos que procesamos. El otro es electrónico, con la universidad, con la Facultad de Ciencias Exactas. El Telgopor lo procesamos ahí, la idea de Punto Verde es comercializarlo. Y existe la posibilidad, ahora estamos en este momento trabajando con unos ladrillos que desarrollamos en la bloquera de Pachacamac, que tienen la mitad de componentes de Tergopol, y estamos en la etapa de estudio de material. El Instituto de Física de Materiales de Exactas está haciendo los ensayos. Ayer tuvimos una reunión, para vos incorporar un material nuevo a la construcción hay que hacer unos cuantos pasos. Sí, es complejo. Es bastante complejo, digamos, tenés que llegar hasta Ciencia y Técnica de Nación, digamos, para obtener lo que se llama CAT, que es la aprobación del material para uso de construcción, para que después, obras privadas, digamos, los pueblos puedan incorporar los planos. Estamos en búsqueda de cerrar en ese residuo lo que se denomina economía circular, digamos. No solo ya la recepción de residuos, sino algún procesamiento y alguna reutilización, así sea en otra actividad. Punto Verde a su vez está desarrollando una empresa vinculada al desarrollo de PUF, un poco utilizando, porque tenemos mucho Tergopol. PUF para asentarse. Claro, sí, un poco la idea es los chicos de Punto Verde tienen la idea de desarrollar una cooperativa con eso, y bueno, mostrar un residuo que es muy complejo, porque no tiene reutilización, es difícil de no entra, digamos, en el diagrama de compactación. Nosotros en lo que va este año hemos juntado tres habitaciones, tres aulas, como quieras llamar, porque realmente, digamos, de Tergopol, no se mide en peso, sino en volumen. Claro. ¿Y eso se deshace? Nosotros lo molemos. Lo muelen, esa es la palabra. Sí, lo molemos, en pelotitas. Claro. Vuelve a su estado de pelotita, para ser incorporado. O en ladrillo, o en construcción, para hormigón alivianado, o en almohadones. Y no hay nadie que compre directamente, o por lo menos que valga la pena venderlo, ¿no? Sí, hay. Punto Verde comercializa con las empresas que. Los corralones de materiales de construcción. Ajá. Pero nuestra producción supera. La demanda. Hay que buscar distintas alternativas. Surgió a través de una idea de Felipe Berechén, que trabaja con hormigón, nos acercó la idea de los ladrillos que tienen 50% de Tergopol, y estamos trabajando con eso. Lo que pasa es que en las cuestiones constructivas, hay que presentar, toda la normativa respecto al tema de los materiales. Pero tenía ciertas características, ¿no? Los ladrillos, además de conservación de la temperatura, era como tenía varias posibilidades. Los estudios preliminares del Instituto de Física de Materiales mejoran, lo estamos haciendo comparativamente con el ladrillo, comparando con el ladrillo de barro común, el tradicional, porque el tamaño es el mismo. Y los primeros resultados que tienen que ver con las cuestiones mecánicas, hasta ahora es igual. Uh-huh. Pero hay que cumplir, son muchos los requisitos que hay que cumplir. Sí, con, ¿no? El peso, son tiempo, también el peso, la cuestión ignífuga, claro. La cuestión de fraguado, bueno, hay unos términos que no conozco, pero.
Sí, tiene que ver con eso. Digamos, el otro día, el otro residuo que nosotros procesamos es el de los electrónicos. Realmente la cantidad de electrónicos que va, y en el caso de electrónicos no es solamente bareño, digamos, es institucional también, desde alguna empresa privada que hace mantenimiento o arreglo de computadora hasta la propia universidad, nosotros estamos recibiendo de la misma municipalidad también. Vamos a hablar en el próximo bloque puntualmente de eso, porque Tandil fue pionera en gestión sustentable de residuos electrónicos, como para hablar puntualmente de ese tema, si te parece. Sí, además la chatarra tecnológica que se puede, de alguna manera, las partes que sirven, reunificar y volver a donar a lugares que lo necesitan, eso está buenísimo. Charlaremos en el próximo bloque de este tema. Desayunando con Héctor Creparula, el director de Medio Ambiente del municipio. Bueno, Héctor, contanos cómo están trabajando con la chatarra electrónica, los residuos informáticos, como lo quieras llamar, es un galpón gigante, la verdad que lo tienen impecable. Bastante prolijo. Lo tienen muy prolijo para toda la cantidad de material que tienen. ¿Y qué hacen con eso que llega? Nosotros recibimos, bueno, de los vecinos y también de empresas, de la universidad, del mismo municipio, el descarte electrónico, lo que tiene que ver todo con lo que es... computación, pero también, digamos, lo que tiene que ver con televisores, microondas, ventiladores, aspiradora, todo, radios. Es como una gran casa, pero de reparación. Veo celulares. Que la gente lleva el microondas y no lo va a buscar nunca más, que ya no saben. Bueno, es lo mismo, pero eso ya no anda, digamos, claro. En el caso de las computadoras, la gente de la Fundación Reto, de la Facultad de Ciencias Exactas, que es quien recibe y, bueno, y desarma, rearma y tiene, digamos, su constante donación, reincorporación de máquinas, sobre todo en el ámbito escolar, a un ritmo de 90, entre 90 y 100 computadoras por año los últimos tres años. Qué bueno. Y bueno, y hay algunas cuestiones que, bueno, digamos, lo que nosotros hacemos ahí es completar toda la CR, digamos, ahí se reduce, se reutiliza, se recupera. El otro día hicimos un envío de monitores y televisores a la Fundación Equidad, que está en San Justo, porque nosotros hay momentos que nos excede la capacidad de desarme, y hay, en el caso de la Fundación Equidad, se dedica mucho a lo que es televisores y monitores, entonces decidimos hacer, digamos, un desahogo con la Fundación y enviamos con un camión de vialidad del municipio a esta Fundación 500 televisores. Entre televisores y monitores enviamos 500, unas 10 toneladas más o menos. Sí, realmente es impresionante. Asimismo trabajan las escuelas técnicas, la Escuela Técnica 2 y la Escuela Técnica de San Antonio, hacen los chicos las prácticas profesionales que ya empezaron la semana pasada. Ya se empezó a notar porque los chicos cuando arrancan desarmando. El año pasado la Escuela de San Antonio armó una sala para el jardín de infantes. La armó en el centro nuestro, desarmando y armando computadoras e incorporándole programas para chicos de jardín mismo de la escuela. Y tenemos un poco la idea de incorporar a las otras escuelas técnicas en los otros talleres, porque existe la posibilidad de recuperar ventiladores, incluso para talleres de soldadura, hay, digamos, para un laburo de varios talleres, yendo ahí o llevándole nosotros los materiales, digamos. Entonces estamos conversando en este momento con la escuela de Villandulce para ver si podemos desarrollar algún taller con ellos. Qué bueno. Así que va creciendo el tema. Sí, va creciendo. El tema electrónico va creciendo. Hablabas vos que el barrio de graduados es un barrio que ellos hacen separación en origen y que ustedes cada 15 días van y recolectan todo. Hablaste también de otros barrios. Esta pregunta te la hago siempre. ¿Estamos lejos de pensar en un Tandil que se pare en origen? Digamos, se necesita una infraestructura demasiado grande, ¿verdad? Sí, en el tema de la mesa sustentable del Acuerdo Bicentenario que estamos trabajando, nosotros también formamos parte, es uno de los debates, es uno de los ejes, ese es residuo. Y la lejanía o la cercanía tiene que ver con todo lo de la buena de la cadena, digamos. Qué es lo que vamos a pretender separar, qué es lo que vamos a pretender recolectar y cómo lo vamos a disponer. La realidad es que las tendencias de disposición van cambiando rutilantemente. Hay momentos, hoy por ejemplo hay una tendencia
al tema de la incineración, y hace 5 o 6 años atrás ni hubiésemos ni pensado en la posibilidad de incinerar. Hay una movida mundial respecto a incinerar y recuperar, transformarlo en energía. Por supuesto que no son todos los residuos. La cuestión de la separación en algún punto va a tener que existir siempre, por una cuestión de que no todo se puede quemar tampoco. Digamos, por ejemplo, los plásticos. Héctor, ¿cómo está el tema de la ordenanza de la no utilización de bolsas camiseta, que son las bolsas del supermercado, que se les había otorgado un plazo también a algunos? Sí, hasta fin de mes ahora. Porque tenían que terminar, digamos, su stock. Sí, ¿no? Hasta fin de mes entra en vigencia la ordenanza, ya no se puede entregar más. Estamos, ya se multan, digamos. Estamos trabajando en la reglamentación, que es la que entienden todo el tema de multas y demás, y en la posibilidad de algún cambio tecnológico también. Bueno, te pasa que vos haces una ordenanza y después por ahí aparece una bolsa biodegradable en 120 días, entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad. Entonces, ¿está eso está ahí contemplándose? Estudiándose, sí. Sí, en los próximos días ya sale, porque tiene que salir ahora para el fin de mes. Bien, bueno. También con verdulerías, con todo, no solo grandes supermercados. Sí, lo que tiene que ver que con el alimento, no, con el alimento continúa. Claro, no la bolsa de donde va la carne o claro, la, esa, de la, rollo, la de cristal, esa continúa. Lo que está prohibido, se va a prohibir a partir de fin de mes, esto, otro, para otro resto de actividades, todo el tema de bolsa plástica completa. La camiseta que le llaman, la sí, bolsa. Sí, la camiseta en general, pero también, digamos, tenés las bolsas de otro tipo de bolsa de otro tipo de comercio, claro, que no son camisetas, son plásticas, que es una situación que no da para más. Lo hemos charlado, tenemos la posibilidad de tener contacto con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay municipios que hace 5 o 6 años, municipios que están haciendo la hora. La gente dice y plantea respecto de, nosotros sacamos la basura en las bolsas del supermercado y ahora tenemos que comprar bolsas de residuo, y también son bolsas que después no son biodegradables, bueno, toda la historia. Sí, la diferencia que hay, que nosotros hemos estudiado en otros municipios, es que primero que cuando la compras no la derrochás de la forma que nosotros derrochamos una bolsa de camiseta. Vos tenés la costumbre de ir al mercado de colgado, llevarte 4, 5, 10, tirás, hacer doble, porque entonces, bueno, eso va a hacer disminuir, digamos, la vas a cuidar más. Y lo que nosotros pensamos que va a suceder en el futuro es que la biobolsa, que se hace con un polímero desarrollado a base de cereales y demás, va a hacer que cambie nuevamente esta tendencia y pueda volver a utilizarse. Porque es una bolsa que se supone los estudios se degrada, biodegrada en 120, 180 días, entonces por ahí eso puede cambiar. En algo tenés que sacar los residuos, se supone que vas a sacar menos cantidad. Hay asociaciones que invitan al estudio y el desarrollo del compostaje, si se quiere, para alguno que le interesa. Claro, eso está bueno. Si querés, podés tirar el 20% de los residuos que generás. Eso, vos siempre decís, Héctor, por ejemplo, la yerba, ¿no? Que uno suele tirar siempre la yerba en los tarros de residuos. Y nos decías, ¿cuánto baja el nivel de cantidad de peso de la basura si uno la yerba la tira en un cantero, en un lugar biodegradable? Hay dos o tres acciones que te llevan a que vos podés tirar el 20% de lo que tirás. Lo que hay que internalizar, y es una cuestión, no de Tandil, del mundo entero, es que ¿dónde está el problema de la basura? Digamos, vos vislumbrás el problema de la basura si te interesa el tema. Si no, no existe para el ciudadano común. El problema de la basura es, una vez que sale a la puerta de su casa, ya no es su problema. Entonces primero hay que cambiar todas esas cuestiones. ¿Y cuáles son estas dos o tres cosas que hay que hacer para disminuir la cantidad de basura? No, bueno, lo de la yerba es un caso clásico. La cuestión del compostaje es una cuestión de hacerlo o no hacerlo, tener ganas, tener lugar, pero es un desarrollo interesante, sobre todo si tenés chicos, está muy piola para el aprendizaje. Y hay que ver también en algunas cuestiones de consumo, hábito de consumo. Es muy probable que también ordenanzas futuras o normativas provinciales o nacionales futuras vengan también en detrimento de algunos productos que, la verdad, muchos plásticos de primer uso y único uso no deberían utilizarse más. Las bandejitas que vienen en algunos alimentos que no es tergopol, es plástico, no tienen otra reutilización que estirarla, no tiene ningún sentido comprar una bandeja con 6 naranjas puesta en un fin. La verdad que no tiene ningún sentido. Esta época, por ejemplo, que es una época económica compleja, ayuda un poco a todo esto, porque viste se elige por algo más barato. Claro. La verdad que muchos lácteos tienen plástico que no se reciclan, ni acá, ni en Buenos Aires, ni en pocos lugares del mundo. Europa ya prohibió plástico de primer uso. Hay que buscarle otra vuelta a los envases.
¿Cómo es de primer? ¿Qué es único uso, no tiene otra posibilidad después, ni de reciclado, ni de reutilización, que va directo al relleno. Héctor, te agradecemos mucho, como siempre. Bueno, te vamos a seguir molestando. Ningún problema, gracias. Muchas gracias. Héctor Creparula es director de Medio Ambiente del municipio de